sino más que todo, yo soy un ofertante de un modelo que creo que es mejor que todos los demás existentes en este momento y me siento en el derecho de competir no con esos cubanos, sino con los productores que utilizan a esos cubanos. Específicamente, por ejemplo, todos conocen y han comprado los videos de Boogaloo Production. Entonces, dentro de los videos de Boogaloo Production, por supuesto, es un producto que ha recogido los recursos que hay disponibles, o sea, el dinero que la gente quiere pagar para aprender a bailar, digamos, danzón, son, cha-cha-cha, lo han invertido en un producto mediocre y de tercera categoría, o sea, Boogaloo Production, lo que ofrece Boogaloo Production. ¿A dónde van a parar estos recursos? Bueno, las personas que irían a pagar para aprender algo cubano, simple y llanamente, le están pagando ese dinero a un norteamericano llamado no sé quién, Boogaloo Production. Lo conozco porque lo conocí en el año 2003. Entonces, si yo como cubano he desarrollado un trabajo que supera a este y que además me doy cuenta que lo que han mostrado es algo que lo que hace es confundir y bajar la calidad del danzón y de la interpretación, es obvio que yo esté en contra. Ese dicho de vive y deja de vivir, a mí no me, simple y llanamente no me convence para nada, de hecho no estoy de acuerdo, así que yo como buen competidor pienso plantear mi punto de vista y así influir el mercado para yo poder tener entonces la posibilidad de recoger los recursos que hay disponibles para consumir los bailes sociales cubanos y con esos recursos tratar de desarrollar Cuba, de desarrollar la cultura cubana y no de hacer lo que se está haciendo ahora que cada vez está más deformada, más deteriorada, más degenerada. Entonces sí, voy a competir con eso. Bien, quiero aclarar algo. El personaje o maestro que es empleado por este norteamericano, dueño de Boogaloo Production, Roberto Borrell, es una persona admirable desde el punto de vista, vamos a decir, personal, aunque no lo conozco personalmente, puedo ver lo que ha hecho. Una persona mayor cubana que habla muy bien inglés ya merece desde mí un gran respeto. ¿Por qué? Porque él ha vivido lo que yo no he vivido, domina un idioma que yo aún todavía no domino y es una persona que socialmente da un buen ejemplo, se viste bien, no da el mal ejemplo de los llamados timberos, rumberos, etc. Entonces, desde ese punto de vista, aunque no lo conozco personalmente, como ciudadano, como cubano, me parece que da una muy buena imagen. Sin embargo, si yo permito, sabiendo que es diferente o que hay una manera más lógica de interpretar el danzón, independientemente de que él haya estado en una época en la que yo todavía no había nacido, pero ahora ya estoy aquí, yo también soy danzonero, he aprendido cometiendo errores como todos y básicamente soy matancero, siento una propiedad sobre el danzón muy, muy fuerte y me gustaría que se escuchara mi punto de vista y que mi planteamiento en forma de método, en forma de producto metodológico tenga más éxito que el que tuvo Boogaloo Production empleando a Roberto Borrell. Entonces no estoy compitiendo con Roberto Borrell, sino con su producto metodológico que vendió a un personaje que no es cubano y que los recursos que se recogieron al final fueron a parar a otro lugar y no a Cuba ni a manos de ningún cubano, a no ser que sea lo que se le haya pagado a Roberto Borrell por propagar estos errores. Entonces,
Entonces, lo que quiero decir es que Roberto Borrell quizás sea un portador antropológico que lo único que hizo fue decir en palabras exactamente lo que estaba ejecutando. Descriptivo, un método descriptivo y no un método analítico que saca conclusiones, explica las razones y justifica el por qué hace las cosas que hace. Entonces, si yo fuera extranjero con respecto a Cuba, estuviera interesado en la cultura cubana, en aprender a bailar, y lo que veo es el modo en que Roberto Borrell marca los pasos, yo estaría básicamente decepcionado. ¿Por qué? Porque es feo, es ilógico. Entonces, repito, no es contra la persona de Roberto Borrell, al cual yo también me acerqué cuando estaba empezando a grabar mis primeros videos de danzón y él me contestó, eso es falso. Y ahí quedó la relación. Lamentablemente, yo creo que cuando la gente habla de humildad, etcétera, etcétera, casi siempre se trata de un discurso demagogo. Pues cada vez que yo me he topado con un personaje, la reacción, sin conocerme, ha sido bastante arrogante. Y esta vez que me pasó con Roberto Borrell, estoy hablando de hace 7 años, quizás 6, cuando menos, fue bastante decepcionante. Entonces, es hora de yo decir que tengo un curso de danzón que explica exactamente cuál es la manera de optimizar los pasos, de mejorar ese paso que en la empiria existe de manera irregular y que todo el mundo tiene algún vicio, para presentar un danzón que tenga más lógica, se vea mejor y además nos haga entender cuál es la conexión morfológica, coreográfica, con los bailes que le sucedieron, como el son, el cha-cha-cha y el casino. Entonces, en este video de Boogaloo Production, Roberto Borrell presenta la llamada trilogía o trío inseparable, danzón, son y cha-cha-cha. Y yo pienso que es una manera de vender un paquete, pero realmente yo pienso que los bailes sociales cubanos que tuvieron una influencia más grande dentro de la cultura bailable son el danzón, el son y el casino. Y el cha-cha-cha, digamos que es un baile de muy poca vida y que fue también desfigurado por los bailarines. Por suerte, Roberto Borrell, como portador, hace un cha-cha-cha bastante, bueno, como portador al fin, bastante creíble desde el punto de vista de lo que existió. Por supuesto que es muy primitivo, porque en realidad se quedó en ese estado, no se desarrolló, o sí se desarrolló, pero en forma de casino. Pero no fue el cha-cha-cha el que le da realmente la estructura al casino, sino el son urbano. Entonces, yo creo que falta esta conexión y no entiendo por qué, ya habiéndose atrevido a hacer danzón, son y cha-cha-cha, no tocó el punto del baile de casino. Me pongo a especular, y creo que es porque se considera un baile de blancos, porque no lo domina, y también por toda la polémica que hay con respecto a este baile, que si se llama timba, que si se llama salsa cubana, etc. Y quizás él, teniendo a tantos, digamos, coterráneos, paisanos, que de alguna manera se dedican a esto, falsificándolo, quizás se pudo haber visto en la disyuntiva de atreverse a enseñar o a expresar lo que él cree sobre lo que es el baile de casino, y contradecir, por supuesto, a estos timberos o salsa cubaneros y o entonces enseñar algo que no era. Entonces, no lo hizo, yo lo hice. Pero lo que yo hice no es un video para Google Production, lo que yo hice fue una caracterización coreográfica de la línea genética del baile social cubano que tiene existencia real dentro de la población.
Y en esa línea genética, por supuesto que comencé por el danzón, pasando por el son y terminando en el casino. ¿Por qué no lo hago con el cha-cha-cha? Porque realmente la estructura del cha-cha-cha es exactamente la del son urbano o el casino naciente. Y lo único que lo distingue es el marcaje característico de cha-cha-cha. Pero en estructura, si tú bailas un casino clásico y haces el marcaje de cha-cha-cha a contratiempo y no a tiempo, como generalmente se hacía en el baile de casino, vas a obtener el cha-cha-cha. Pero también puedo dedicarle un tiempo a emitir esos materiales. Por supuesto, mi prioridad ahora es otra, pero sí quiero aprovechar para explicar los defectos, para que estén atentos, de lo que explica Roberto Borrell. Lo repito, no es contra la persona de Roberto Borrell, sino que él tiene un método y yo como persona que tengo otro punto de vista, enfrento mi visión, mi teoría a esa. Y que decida la persona, o el pueblo, o la gente, o los bailadores, cuál de los dos tiene más lógica. Entonces voy a explicar exactamente lo que hace Roberto Urre. Bien, Roberto Urre explica el baile de danzón, el paso básico. Exactamente de la misma manera en que yo lo hago porque es lo que se hace en la práctica. Sin embargo, cuando él baila, no lo utiliza. Y aquí es donde yo hablo de los defectos de un método. Si tú planteas algo, incluso correcto, y después en la práctica, cuando baila, no lo estás utilizando, tu método no se corresponde con la práctica. Mi teoría es que Roberto Borrell es una persona mayor que, por supuesto, pudo haber bailado todo eso, y estoy completamente seguro de eso, pero que tiene una afectación a posteriori. O sea, su baile está influenciado por el hecho de que él haya venido aquí a los Estados Unidos, haya visto la salsa en línea, y de alguna manera eso por osmosis se le haya pegado. Lo que quiero decir es lo siguiente: Roberto Borrell explica este paso que es llamado dentro de mi metodología, el método de cuadro del casino, el paso del son. Para explicar el danzón, él levanta el talón. No, Roberto Borrell, y como me dijiste, eso es falso. En el danzón, los pies no se levantan de esta manera, ni de esta manera. ¿Está bien? Esto se hace en el son porque los giros necesitan hacer este gancho para ganar más ángulo, que es el giro que tú le llamas, perdón, usted le llama Big Turn. Ese Big Turn no existe en el danzón, porque los giros en el danzón, que se llama sedazo y no se llama vuelta lenta ni nada de eso, se llama sedazo o tornillo del danzón, que la palabra tornillo no es el tornillo acrobático del son. Y se gira o sea, poniendo el pie en vez de así, se pone el pie igualito hacia atrás de esta manera. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace usted y cuál es su gran error? Usted está bailando todo el tiempo este baile lineal, para atrás y para adelante, girando. Usted hace esto. Para atrás y para adelante. Para atrás y para adelante. Con este movimiento de cadera. Y torciendo los pies todo el tiempo. Y lo explica todo el tiempo torciendo el pie. Tanto usted como su estudiante modelo que utiliza en su baile de danza. Hay que ver cómo usted y ella, ambos, quedan todo el tiempo en esta posición. Esto no es bonito en ninguno de las referencias estéticas del mundo. ¿Por qué? Porque es innatural, porque nadie camina así, ¿verdad? Si nadie camina así, nuestra estética se funda a través de la acumulación de datos. Nosotros
vemos cosas y decimos, ok, déjame verlo, déjame ver la otra cosa y la voy guardando en la memoria. Y después, cuando yo veo algo diferente, la comparo con esa memoria, si coinciden determinados parámetros, entonces lo acepto como normal, inconscientemente, y en la teoría estética del método cuadro casino sobre los audiovisuales cubanos, explico cómo es el fenómeno de asignación de valores de bonito, feo, no feo, horrible, etc. Entonces, si este proceso tiene lugar en lo que nosotros podemos entender como bailes sociales cubanos, cuando nosotros vemos algo, algún movimiento en la que se ponen los pies de esta manera, al compararlo con la vida real, que es así, existe una contradicción entre ese dato visual y lo que nosotros tenemos almacenado en nuestra conciencia y subconsciencia, y lo vemos como diferente y eso es feo. Si todo el mundo caminara así, o por ejemplo como las japonesas, que caminan de esta manera, las antiguas, digamos, en la parte tradicional de las geishas, etc., eso podría formar parte de una estética y nos acostumbramos a verlo. Por eso no nos parece tan raro que una japonesa vestida de kimono camine de esta manera. Pero cuando la vemos, por ejemplo, en minifalda, si la vemos caminando de esta manera, nos parece horrible. Entonces, su baile básicamente no hace los giros reales del danzón que existe en Matanzas ni en ningún otro lugar. Porque usted está haciendo paso para adelante, paso para atrás, paso para adelante, paso para atrás. A pesar de que al principio hace el otro movimiento. Lo otro es lo siguiente. Usted agarra la mano y le agarra la mano a la muchacha e indica que con esta mano tú le enseñas, le avisas que vas a bailar. Esa mano realmente, si ella es una principiante y no conoce que usted tiene la manía o la maña o el vicio de empezar con esta mano, guiarla con esta mano, ella es muy difícil que empiece. Y coger y preparar aquí y hacerlo, eso no tiene lugar en la práctica. ¿Qué es lo que está sucediendo? Usted lo que está es expresando o sea, publicando sus vicios y no ofreciendo un método que explique un estándar lógico. En el danzón lo que se hace es que o sea, se trae a la mujer, se cierra y se está en lo que llamamos el método cuadro casino, estado cero, con el peso del cuerpo en el centro. Y una vez que tenemos el enlace cerrado clásico, empezamos con el enlace, a través del enlace, variando, o sea, nuestro peso, pasándolo y empezando a marcar. No con esta mano, preparándote y haciendo eso. Ese es tu vicio y no tiene lógica ninguna, porque la célula rítmica del danzón es yo soy el danzón de mi Cuba. Precisamente comenzó con el paso de cajón de sustitución lateral, que después de estar en el estado cero, o sea, justamente cuando te preparas, sales al terminar el cinquillo de la manera, que es el cinquillo del danzón, que es la célula rítmica fundamental del baile social cubano, la original. Y es de esta manera, de mi Cuba, yo soy el danzón de mi Cuba, yo soy el danzón de mi Cuba, cubriendo los ocho tiempos coreográficos que cubren o que rellenan completamente la célula rítmica. Entonces, este paso del cajón de sustitución lateral, se llama de sustitución lateral, porque como ven, yo paso el pie y sustituyo lateralmente, paso el pie y sustituyo lateralmente. Y hay otro que se llama, como nosotros lo hemos definido, como el de sustitución vertical, que es lo pones aquí y vas vertical. Lo pasas, lo pones y vas vertical. O sea, lo pasas, lo pones y sustituyes de manera vertical. Y el otro es de sustitución lateral. Esos dos pasos, básicamente, el de sustitución vertical se convierte después en el diamante del son al hacerse ese gancho, porque ese gancho no existe en el danzón y es lo que hace que aparezca el rombo o diamante. Y este que vemos de sustitución, perdón, de sustitución lateral, es el que da paso a este paso en V, que me parece.
correcto que usted le llame y diga que esta posición es en V, así mismo es. Pero usted no la utiliza en ningún momento en su baile. Usted está todo el tiempo haciendo esto. ¿Está bien? Entonces, es obsoleto decir, empezar de esta manera. ¿Ok? Se llega y se comienza por el pie que termina la célula rítmica. De mi Cuba, yo soy el danzón. De mi Cuba, yo soy el danzón. De mi Cuba, pa, 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 pa. Y así se establece una correlación exacta entre el movimiento coreográfico y el movimiento musical o la célula rítmica o la marca sonora que hace que exista este baile rítmico, este baile social. Entonces, esa es una de sus limitaciones. La otra es que son los giros. Bien, escuche esto. Usted no puede avanzar girando en esta dirección si este pie va para atrás. O sea, si usted marca para atrás de esta manera y sus pies quedan así, usted está ganando ángulo, torciéndose, y va a mostrarlo de una manera muy clara todo el tiempo en su video. Usted enseña a torcerse. Esto no se hace así, ni para un lado ni para el otro. Cuando se avanza en esta dirección, el pie externo va hacia adelante. Uno, dos. Vamos a decirlo para que después no me digan que hice cuando conteo contrario. Vamos a decir que es dos, ¿ok? Para que sea a contratiempo. En realidad, los tiempos coreográficos se contabilizan ordinalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el primer paso. Y se cierra en el 8. ¿Está bien? Pero vamos a ponerlo como si estuviéramos contándolo acorde al contratiempo. O sea, sería 2, 3, 4. Y usted se para y no hace nada en uno. Usted utiliza la metodología salsera que dice que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por eso su baile se ve cortado, porque usted no hace la transición del peso para cubrir ese tiempo musical. Usted se queda tranquilo y por eso baila fa, y no hace la transición de peso, que debería ser, en todo caso, cuando hagamos linealmente, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, ahí tiene que haber una transición y un cambio de cadera. Usted no lo hace, usted se queda parado. Pero no hay en el danzón ese baile para adelante y para atrás. ¿Y cómo se hace el sedazo o el giro o la vuelta que usted dice? Con el pie externo, cuando se avanza, se va para adelante, para adelante, para adelante. Y en este, como si estuviéramos haciendo el gancho, que después se hace visible en el son, en el casino, lo traemos hacia atrás. Atrás, adelante, adelante. Y adelante, 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 atrás, adelante, adelante. Y por este lado, este pie sería el que es externo al arco y es el que va para adelante, no para atrás, como lo hace usted. Si no, no puedo girar. ¿Ok? Sería de esta manera. 6, 7, 8, 2, 3, 4. 6, 7, 8, 2, 3, 4. Usted enseña a ganar ángulo de esta manera. Usted cruza y después este pie de aquí le pone, le abre el talón. Y a eso le llama pivot. Cuando enseña el paso básico, dice que es 1, 2, 3. Usted está haciendo esto. 1, 2, 3. No despega la punta del pie. Eso es incierto. Se hace de esta manera. 2, 3, 4, 6, 7, 8. Ese corrimiento para adelante convierte a esa pisada en un paso real. Esto no es un paso. Un paso significa que despegas y vuelves a pegar y pones el peso. Despegas, vuelves a pegar y pones el peso. Si usted hace esto, 2, pa, pa, esto es un falso paso tipificado en la teoría de movimiento del método de cuadro de casino como falso paso, porque no hay un despegue y un contacto de nuevo con transición de peso. Así de exacto es el método de cuadro de casino. Usted define qué cosa es un paso, qué es un falso paso, qué es una forma optimizada, qué es una forma ineficiente. Y no simplemente empezar a decir con palabras lo mismo que se puede ver
en un video sin de imágenes. Si usted lo único que está diciendo es en inglés lo que usted está haciendo y no explica los por qué usted hace esto, usted simplemente no tiene método, usted está describiendo su defecto. Tener un método significa lo vamos a hacer así por esta razón, porque así es más lógico, es más bonito, es más natural. Eso es darle a la persona la vara de pescar para que cuando se le acabe el pescado pueda ir a pescar nuevamente. Usted lo que le está dando es su pescado putrefacto, disculpe la palabra, para que la gente se lo coma y se acabó. No tiene la vara de pescar para después analizar por sí mismo y resolver los problemas. Entonces, voy a ir de nuevo a su defecto. Cuando usted hace el big turn, usted hace esto. Pone por atrás y la manera que tiene de ganar ángulo es esta. Y lo hace todo el tiempo, lo enseña así. O sea, usted hace ta y después lo pone. Y después ta, enseña así, ta, ta. Lo pone por detrás, mueve el talón, queda de esta manera, ta, ta. Y su pareja hace exactamente lo mismo. Eso es ilógico, es feo, no tiene sentido. Yo lo tengo explicado en la teoría del movimiento y lo tengo explicado toda la lógica de cada paso. Esto se hace de esta manera, mire. En caso que lo enganche por detrás, que no es en el danzón, es en el son donde aparece eso, porque los giros son barren más ángulo, se hace de esta manera. Por atrás, y este pie nunca hace esto. Este pie queda igual para adelante, sin deformarse. Y se gana ángulo cuando se va a pisar el pie de adentro. Eso significa lo siguiente. Eso es porque un carro con dos ruedas hace esto, ¿verdad? No hace esto. Las ruedas no hacen así. ¿Qué significa esto? Que en realidad uno gana ángulos con la rueda de adentro, ¿verdad? Y este por aquí y con este. Si usted está tratando de ganar ángulos de esta manera, es como que nos enseñen a marchar y cuando digan izquierda,